Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a comentar algo que me estáis comentando muchos a través de redes sociales, a través de Twitter, a través de todo. Por cierto, antes de empezar este vídeo deciros que tenéis un evento activo y que todavía el Festival de los Universos no está abierto en la segunda parte, con lo cual no podéis registraros. Chicos, se está hablando de una nueva transformación, de una transformación que mucha gente echa de menos y quiere traer en Dragon Ball Xenoverse 2. Y eso es lo que vamos a comentar aquí hoy en el canal. Bienvenidos, yo soy Mark y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, ¿qué os parece si os voy a poner en contexto? ¿Vale? Para ello nos vamos a ir a la sección de noticias. Aquí tenemos a Burkol, donde comenta un tuit que dice: Best en Super Saiyan God rompieron los servidores de Xenoverse 2, pero el Super Saiyan 4 los arruinará. No puedo esperar a que se agregue, ¿vale? Ha habido alguien que ha respondido, pues bueno, esto, ¿vale? Burkol es un jugador, creador de contenido de Estados Unidos de Dragon Ball Xenoverse, ¿vale? Ha habido gente que ha comentado que no es posible el Super Saiyan 4 debido a que están trabajando en el Tenkaichi 4. Ya lo sabéis. Y para nada, nada que ver. El Super Saiyan 4 es una transformación que todavía, os voy a decir toda la verdad, la transformación todavía ni siquiera se ha contemplado en Dragon Ball Xenoverse 2. No está preparada para salir. No sé si lanzarán algún tipo de Super Saiyan 4, yo creo que no. No es una transformación que deba de añadirse, ¿no? Por así decirlo. Si queréis el Super Saiyan, ¿vale? Tenéis un tutorial en el canal si queréis el Super Saiyan 4, ¿vale? Que esto sería lo más parecido al Super Saiyan 4, ¿vale? Os lo voy a enseñar ahora para que lo veáis. Pero eso no es una transformación Super Saiyan 4. Es algo que yo he creado con mi personaje, por así decirlo, ¿vale? Para que vosotros lo veáis. Voy a seleccionar a mi personaje y voy a seleccionar, yo que sé, a Mira forma final, por ejemplo. Nos vamos a ir al planeta Trafel y os voy a enseñar realmente lo que es el Super Saiyan de nivel 4 en Dragon Ball Xenoverse 2, o cómo podéis optar por el Super Saiyan 4 de nivel 2 en Dragon Ball Xenoverse 2. No existe el Super Saiyan 4, no es una transformación que se vaya a contemplar. Yo he creado mi propio Super Saiyan 4, que es este, ¿vale? Super Saiyan 4 Limit Breaker, podríamos llamar, ¿vale? Que es este que veis aquí, ¿vale? Este es mi propio Super Saiyan de nivel 4, con ropa parecida a la del Limit Breaker y demás. Que además, si le metes el ataque llameante, queda súper bien, ¿vale? Esto es lo único que os puedo enseñar del Super Saiyan de nivel 4, ¿vale? No existe otro tipo de Super Saiyan. Está claro que podéis hacer diferentes transformaciones, diferentes cositas, pero como ya os digo, el Super Saiyan 4 es una transformación que probablemente no se vaya a añadir a Dragon Ball Xenoverse 2, y si se añade sería algo muy, muy raro. Como ya os digo, sería muy, muy raro, ¿vale? Con lo cual, me habéis pedido que hable de esto, lo hablo en el canal. Podéis decirme cualquier cosa que queráis que comente aquí en el canal. Y bueno, transformación Super Saiyan 4 que de momento no se contempla. Y veremos a ver las nuevas actualizaciones del Xenoverse 2, porque vamos a tener, por una parte, la nueva versión de PlayStation 5, que ya hemos comentado en un vídeo, donde vamos a tener actualizaciones. Ya están actualizando el juego para la versión de PS5 y tendremos más cositas. Pero eso sí, hay que esperar, ¿vale? Hay que esperar. Y os iremos comentando aquí. Es importante que os suscribáis, que me sigáis en el canal secundario. Estamos jugando al juego de Robocop, que nos lo estamos pasando muy bien en el Robocop. Lo estamos disfrutando muchísimo, ¿vale? Y es una auténtica pasada y gozada ese juego. Con lo cual, nada chicos, iremos poquito a poco subiendo contenido. Twitch, porque vamos a volver a hacer directos en Twitch, pero sobre todo canal secundario y redes sociales, ¿vale? Chicos, gracias por haberme escuchado. Nos vemos como siempre en un nuevo vídeo aquí en el canal con más Dragon Ball Xenoverse 2. Gracias, hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues
en el canal secundario, pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.